Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este programa especial de Carburando Radio. Una tarde linda, esperada, porque tenemos a un amigo acá, porque tenemos nada más y nada menos que al mejor piloto del 2022. Hablamos de Leo Pernía, ganador en las tres categorías en las que compite. No solo elegido por Carburando y su staff, sino por el público en su gran mayoría, Leo. Y entonces, por lo que entiendo, viniste a buscar el trofeo, ¿no? Ah, el trofeo. No. Okay. Algo, ¿no? Que lo vine a buscar. No, vamos a hacer un pequeño trofeo. Ahí va, para que hacemos la foto. Ahí está, este se pasea Leo y su trofeo. Muy bien. Ahí está. Dios. ¿Cómo andamos, Lein? Gracias bien, por venir, Bien, Leo, bien. Contento por haber salido elegido por la gente. Vi la votación y vi que fue bastante marcada la tendencia. Y bueno, como hablábamos hace un rato, además del buen año que tuve, haber ganado la última del TC creo que dio esa ayudita, pues era reciente la carrera, ¿no? Saliste campeón del TN, saliste campeón del TC2000, bueno, otra vez esta temporada, pero lo que hablábamos también en la previa era dos victorias de TC este año. Victoria en el TN, se perdió porque, ya todo el mundo sabe por qué se perdió ese campeonato, pero bueno, lo gana tu compañero de equipo, significa que tuviste en el equipo indicado. Y el campeonato del TC2000, ¿fue quizás tu mejor año deportivo? Yo creo que sí, yo creo que si bien hubieron años que llegué con chance de tres campeonatos a la última carrera, este fue superior, porque realmente en el TN fuimos los referentes. Peleamos un campeonato hasta la última fecha abandonando casi el 50% de las carreras. Cada vez que tuvimos pista ganamos o elegimos no ganar, ganamos la mitad de la serie corrida, el auto es contundente y sinceramente fue el auto a vencer. Entonces, cuando vos trasladás eso al año deportivo, todos los domingos de Turismo Nacional estuvimos ahí, peleando la carrera. Entonces, de sumar el campeonato de TC2000 y haber ganado dos carreras de TC, sí, sin duda que fue mi mejor año hasta ahora. Arrancamos medio serio, ahora nos vamos a relajar, pero ya que nos metimos en el tema, digo, ¿con quién peleabas, si no era por esa victoria de TC, con quién peleabas el título de mejor piloto del año? No sé, habría que pensarlo bien, ¿no? Porque después no veo un piloto que haya tenido un año tan competitivo en tantas categorías. Sí. Porque Agustín sí arrancó. Arrancó Agustín fuerte. Los primeros 6 meses fue Carapino. Pero después Werner en el TN fue también. Sí, tuviste a varios, Bernie Schaber, Barrio tuvo buen año y pero, después. Claro, pero solo en TC2000. Yo creo que. No, está bien, pero me refiero, hay que tomarlo como un concepto más general de todas las categorías. Por eso, ¿cómo haces con más general? Pero el Manu Usera por ahí fue un parejito también todo el año. En TC, en TN no. En TN no. En TN sí hizo un auto nuevo, cambió de auto y no funcionó con el Ford. Yo creo que Canapino. Canapino fue, sí, por el principio de año. Va, por el año TC2000, en realidad. Porque estuvo peleando y fue Canapino, porque si no peleó campeonato, la verdad fue por haber tenido muchos abandonos. Claro. Si no, era mano a mano el campeonato con Agustín. Y fue referente en TC y se cayó un poquito al final de la Copa nada más. Pero creo que sí, era con Agustín otra vez. Bueno, vamos, hacemos un parate. Ahora le vamos a invitar a la gente para que, nada, que le pregunte a Leo, que nos acompañe en esta linda charla. Como decíamos antes en las redes sociales, no te das cuenta y te vas metiendo y decís cosas y después, mira la bomba que tiene, no me di cuenta. En todo estamos hablando de la intimidad acá, tranquilo, con amigos. Es chiquito esto, parece que no lo ve nadie, después claro, salís en todo lado. Una caja de resonancia. Nos metemos un poquito en el mundial porque venimos de eso y esperamos también que se vaya sumando también mucha gente. Sos futbolero, sos voz autorizada, tenés un apellido de fútbol. ¿Cómo viviste el mundial y qué te generó el campeonato del mundo argentino? Todavía estamos bajo los efectos de Qatar. Mirá, yo la verdad soy un agradecido de esta selección desde el mundial que perdimos con Alemania. Yo creo que esa selección se merecía ser campeona del mundo también, con Sabela de la mano. Y desde ese día fui un agradecido de estos jugadores, de esta camada. Jamás critiqué a ninguno. Siempre me sentí representado por el grupo. Y por suerte se le dio. Un poco una historia similar a la mía, ¿no? Que tanto lucharla siempre de segundo y después se me empezaron a dar los campeonatos. Y por suerte los chicos, estos muchachos se sacaron la espina de encima, ¿no? Con la Copa América y ahora con el Mundial. Y lo que me hizo sentir la selección fue que hay
cantidad de jugadores en este grupo que nacieron para ser campeones del mundo. Es increíble, tienen esa personalidad. Enzo Fernández, McAllister, Álvarez, el Cuti Romero, el Dibu Martínez. Y después se suman a los históricos y a los que vos ya sabés que tienen esa personalidad. Messi, Di María, De Paul, Otamendi, que hizo un mundial increíble. La verdad que se merecían, iba a ser increíble si lo perdían, pero bueno, así es el deporte, ¿no? Se complicó una final que tranquilamente podríamos haber ganado 3-0. ¿Disfrutaste? Antes te preguntaba si en algún momento se te cruzó ir a Qatar o no, o había mucha gente de nuestro medio ahí mezclada. Sí, viendo la final, yo me sentí tanto en los campeonatos y que no podía ir al mundial que nunca se me ocurrió que al final podía ir. Y después, bueno, quedó la fecha. Ahí con Tiago viendo la final, digo, pero podríamos haber ido. Y bueno, ahí empezamos a sacar las cuentas y también iba. También podríamos no haber ido, como estaba lindo. Sí, estuvo bueno también en casa. Un paquete de papas fritas y no he hecho más, gastamos, ¿viste? Una pizza en un hecho de rojo, ¿viste? Che, Leo, y me imagino hablando vos con Gastón, con Mariano, con tu viejo, ¿qué los sorprendía y qué los preocupaba de esta selección? Porque ustedes ven, al igual que el automovilismo, yo ven algo que nosotros no vemos. Vamos a ser realistas. Una cosa está dentro del auto de carrera, una cosa está dentro de un plantel, en una cancha, que vos sabés cuando el equipo se está viniendo abajo y quizás nosotros no. Sí. Pero si yo ahora sé la sensación de que la selección siempre se mostró muy fuerte de cabeza, sí, hasta lo que pasó con Australia, el gol dice que aparece de la nada y que en los últimos 10 minutos estábamos así. Lo mismo pasó, sí, con Holanda. Y cuando nos empata Francia, en 2 minutos, con 2 bochazos que no estaban pensados. Lo mismo Holanda. Nosotros pensamos, che, se vienen abajo, pero demostraron que no. ¿A ustedes qué los preocupaba siendo exfutbolistas? Más que nada, siendo deportista, te preocupa eso. Te preocupa que vos podés tener controlada una situación y por el deporte mismo y las circunstancias del deporte se te escape de las manos. Sinceramente, es lo único que te preocupa, ¿no? Que puede pasar de como pasó, como los ejemplos que diste vos, o como el primer partido. Yo creo que lo del primer partido fue un cachetazo a una selección que venía confiadísima con el funcionamiento y que ahí se dio cuenta que en un mundial de la nada quedas afuera. Entonces fue un golpe en el momento justo y después sí me preocupaba México, ¿no? Porque ese partido se te puede complicar tranquilamente. Se cierran atrás y no le entras, empiezan a pasar los minutos, empieza a jugar la desesperación con tener que ganar. Y fue el partido que yo más nervioso vi hasta el gol de Messi, que hasta ese momento el partido estaba muy muy cerrado y lo abrimos con el gol de Leo de afuera del área. De ahí en adelante yo sabía que la selección se soltaba y a medida que pasen los partidos iba a ser la selección que vimos que fue, hasta Holanda, que nos toca tener también un partido controlado, 2-0, y que nos empatan la última jugada del partido, y ahí fue el peor momento del mundial para mí. En ese momento, nada, sabés que el jugador se cae de cabeza, que emocionalmente estás por el piso. Yo un poco me puse en el lugar de Scaloni, ¿qué le diría a los jugadores en ese momento? ¿Qué le decís a los jugadores que ya estábamos con el partido ganado y de repente tenés que ir a jugar un alargue? Y bueno, nada, seguramente otra vez volvieron a recobrar esa mística que tiene este grupo, de salir a pelearlo otra vez con todo en contra. Por suerte Holanda bajó un poquito el pie del acelerador y bueno, pudimos pasar ese partido, fue clave para el Mundial. En ese momento, en esas charlas, ¿son motivacionales o son motivacionales y tácticas? Yo en ese momento le pediría a los jugadores que los jugadores me saquen a mí de ese momento, porque, o sea, o le diría que si salen de ese momento no hay otro peor. De ahí hasta la final, hasta ser campeones del mundo, porque fue el momento más duro que tuvimos que vivir. De la cabeza te diría que irremontable, y lo hicieron, y ahí mostraron la estirpe ganadora, ¿no? Que después se repite con Francia, ¿no? Pues en los dos casos, me parece, en los alargues mostraron de nuevo el lo que pasa es que vos ya con Francia, Leo, vos ya venís de la experiencia de Holanda, claro. Vos ya venís, está fajado, ¿entendés? Sí. Y las otras selecciones no. Yo creo que eso fue la curtió a la selección de vivir ese momento, y con Francia lo volvieron a vivir, entonces ya estaban acostumbrados, no se vio esa caída emocional. Si bien fue un golpe duro, yo creo que lo de Holanda fue peor y sobrepusieron a eso y se hicieron mucho más duro que antes. ¿De qué se habla en la familia Pernía, o de qué se habla más, de fútbol o de automovilismo? Depende, el mundial, bueno, fútbol. Está Vicente, no, está Mariano. Automovilismo. ¿Está? ¿Automovilismo? Sí, automovilismo. Si está tu viejo de por medio, ¿se habla de automovilismo? Sí, mi viejo es más fanático de los autos de carrera. Mira.
Sí. Aparte, como no nos vemos mucho, aprovecha cuando estamos todos juntos y nada, le voy contando todo el año y le gusta mucho saber, sigue interiorizándose de la puesta a punto de los autos, le gusta mucho esa parte y me pregunta y para dónde están yendo y, viste, espirales, maniobra, pues se habla más de carrera que de fútbol. ¿Quedó actualizado o quedó desactualizado? Porque vos decís, me pregunta mucho puesta a punto. ¿Es muy distinto aquel automovilismo de la este cuando vos le hablás de puesta a punto? Se ha ido aggiornando al lado tuyo, me imagino, ¿no? Sí, tal Pero. cual, tal cual. Él entiende más que bueno, que hoy en día los autos han evolucionado mucho con la parte de aerodinámica, que en la época de mi viejo recién nacía el alerón trasero y el splitter delantero, y bueno, las carrocerías mismas eran diferentes, ¿no? Entonces hoy en día una inclinación de 2-3 milímetros de un alar delantero te cambia la tendencia del auto. Entonces pasa mucho más por ese lado que por lo mecánico. Pues lo mecánico es más o menos lo mismo, es encontrar la relación espiral barra amortiguador que te lo da la categoría, que son para todos iguales. No varía mucho más. Ha cambiado bastante la parte aerodinámica. ¿Le gusta el automovilismo, este automovilismo a tu viejo? No le gusta la parte del automovilismo con kilos. Mi viejo es de la escuela de que gane el mejor, ¿no? Purista, clásico. Sí, clásico. Odia mucho lo que tengamos que salir a correr con kilos, porque aparte sabe que empareja mucho para abajo. Y la verdad que él sostiene que la gente va a ver disputarse las carreras a los que realmente van a ver a la carrera. Y que ganen de los pilotos top, que se gane el mejor y que se disputen ese primer puesto entre los pilotos, entre los mejores pilotos en realidad, ¿no? Y esa, mi viejo dice que por ahí nos estamos perdiendo esa parte con todo esto de mezclar, de mandarte para atrás, de ponerte kilos y demás. Nos estamos perdiendo de ver a los pilotos de punta pelear adelante. ¿En qué cosas discutís más con tu viejo? No, Que viste que él por ahí se quedó con algo que era de otros tiempos y que viste que te lo defiende a muerte y dice, no, pa, mirá que esto ya no es más, y eso, cambió. sí, tal cual. Lo que hablábamos antes de la puesta a punto, yo le hablo mucho de la parte aerodinámica y él, si bien lo acepta, reniega un poco también. Él dice que con la parte, y también con el motor, yo digo que el auto es dependiente del motor. Si vos tenés un motor de punta, se te hace todo bastante más fácil. Y él dice que no, que en 400 y pico caballos, 5 o 6 caballos no son nada. Ese zafarrat no sabe nada. El chanta no sabe Ese nada. chata zafarrat no sabe nada. Saltano. Nada, cosas así, que bueno, obviamente cada uno tiene su forma de verlo. Y yo le digo que en su época él se hacía el mejor auto, creo que lo hacía él. El chasis lo hacía de primer nivel y recién peleó un campeonato cuando tuvo un motor de punto. ¿Él era de meterse en lo técnico en esa época? Se hacía todo él, Todo. todo. La parte de auto, dialogaba mucho con Pedro Campo, pero después la puesta a punto la elegía mi viejo y la tocaba a mi viejo el auto según lo que a él le parecía. No tenía chasista prácticamente, nunca lo tuvo, y se armaba él el auto, la caja, los frenos, el diferencial. Todo. Aparte de las personas que no te dejaba meterse, que tenía que hacer todo él. Todo miraba, le llevaba una llave y nada más. Alcanzame, Alcanzaba, sí. En un momento hasta pensaste armar un equipo en Tandil y que lo tiene tu viejo, ¿no? En un auto de TC. Sí, de hecho le llevé el auto del JP, mi última carrera, se la llevamos la Chevy para Tandil. La hizo, fuimos a correr a La Plata. Y después cuando empecé a correr en TC Pista, mitad de año, lo hice con equipo propio en Tandil. Pero bueno, ya después me vine más para el lado del TC2000 y ahí se cortó un poco todo. ¿Lo llevaste a andar en un TC2000 a tu viejo? Sí, lo llevé en TC2000 ¿Qué, en un qué? sponsor de Porque él. eres un tipo de TC, No le gusta mamá. mucho ir de acompañante. Le ¿No? diría que no le gusta nada. Pero conmigo bastante tranquilo porque yo le aseguro que me voy a tomar margen, ¿viste? Que el uno de No los le laterales está por gusta. algo, tipo. Que ¿Eh? el uno de los laterales está por algo. Sí. No, aparte, generalmente cuando a mí me toca llevar a alguien, me gusta que disfrute, no me gusta hacerlo asustar, porque la pasás mal, entre el calor, el ruido, y encima si venís medio cagado, la pasás mal. Y se sube alguien que yo sé que no le gusta mucho,
voy tranquilo, de verdad que me voy tomando márgenes como para no que se, no se ponga de costado y se le paren los pocos pelos que le quedan al Tano. Y que él logra no sé si reconocer, ¿no? Pero sí decirte, che, loco, esto ha cambiado muchísimo. Digo, te marcan, sí. ¿Qué diferencias notorias hay en tu cuerpo? Sí. A mi viejo le pasó, Leo, de... Está frenando 150 metros más adentro que él. Lo que más lo marcó fue cuando corrimos una carrera de top race de tres pilotos en La Plata. Ah, claro. Allá por el año 2000. Divina idea. Sí, 2008 creo que era. ¿2008? Sí. La Plata. Sí, gana el Toto Chegaray con Pechito. Claro. ¿Y quién era el tercero? ¿Tato Bocio? No. Con ellos no me acuerdo. O Guido. ¿Quién corrió? Corrió el Toto y no me acuerdo quién. Sí, el Toto seguro. Me falta el tercero. Bueno, yo corrí con el Seba Dirucio y con mi viejo. Ajá. Y ahí mi viejo, a ver, 2008 se había retirado en el 2000. Todavía ya estaba bien para correr. Y se dio cuenta que, no sé, que en el curbón le hacía 8 décimas y mi viejo se pensaba que se iba a matar de cola en ese momento y no entendía cómo lo hacíamos para llevarlo tan de costado en el curbón. Y ese fue el primer, digamos, lo que más lo marcó de la época que dejó de correr, ya subirse un auto más rápido y ahora cuando ve la Sombor, que se da cuenta de la potencia y la arrimada que son las cajas y lo rápido que vas, y en un TC2000 la carga que tenemos y dónde frenamos también, ¿no? ¿Qué edad tendría ahí tu viejo cuando se subió? Y se retiró a los 40 y... A mi edad se retiró mi viejo. Tendría 55 años, 56. La edad del gurí, ponemos. La edad del gurí. Sí. 47 años tu viejo retirado. Vos, el otro día lo hablamos acá con Rossi, lo que te entregas, y no vamos a meter en la parte esa. De paso, los invitamos. Una cosa importante. Leo, lo dijimos antes en el vivo que hicimos de Instagram, Leo... dijo, no voy a dar la primicia por mis redes sociales. Lo voy a decir en Carburando Radio. Sí. Hoy vas a dar una primicia. Sí, voy a estar dando una primicia acá. En un ratito la va a contar, Leo. Linda. Pero linda, ¿no? Linda para qué mí. Lindo es dar buenas noticias. Sí, tal cual. Bueno, la gente ya va. Grande Leo, ¿cómo te banco? Un deportista completo, felicitaciones. Andrés Benítez, qué piloto y ejemplo, Pernía, te adoro. Facundo Simonte. Gracias, muchacho. ¿Qué sentís de parte del público, Leo? Que se dio vuelta la forma de verme, de apreciarme como piloto. Yo creo que hice mucho más mérito al principio, cuando no era considerado por el público, por cómo se dio mi carrera deportiva, que ahora, que tengo la experiencia y la soltura para hacer lo que estoy haciendo. Creo que hasta manejé, inclusive te diría que mejor al principio, bajo presión, y no se me daban las cosas, no se me daba el título y la gente como que me tenían en otra posición, y los títulos me fueron poniendo en la gente en otro lugar. Eso es lo que siento de la gente. Y obviamente que después, de la mano de los títulos, viene el gran reconocimiento, y yo creo que este último tiempo, al ver que también sigo peleando de la misma manera, ya con bastante más edad, no sé por qué se ha marcado mucho más, Leo. Y yo entiendo también que quizá al principio yo estaba haciendo cosas buenas, pero era muy, muy nuevo. La gente no me conocía, yo arranqué con 30. Y bueno, a medida que vos vas manteniéndote en el tiempo, en ese lote de punta, bueno, la gente empezás a generar otras cosas en la gente, ¿no? Siempre le preguntamos a los pilotos más jóvenes, no te molestes por este comentario, ¿cuánta bola le dan las redes sociales y cuánto les afecta y cuánto no? Porque muchos deportistas lo hacen de que afecta, que limitan comentarios, que no quieren usar su Instagram y los usan a cuenta. Y yo te veía que tu teléfono está Twitter todo el tiempo, como que las notificaciones las tenés activas. A tu edad, Leo, ¿le seguís dando bola a las redes sociales? ¿No le das pelota? ¿Es algo que ya lo trabajaste? Porque quieras o no, los comentarios son bastante dañinos. Sí, ¿no? Sí. Sí, son dañinos, no me hacen nada, absolutamente nada. Nada. No, porque encima son muy activos. No, aparte que hasta... No, pero son muy activos en las redes, o sea, es un tipo que repostea las historias de todos en Instagram, sí, es como que contesta. Estoy, sí.
Y los comentarios los lees, digo, ¿cómo? Sí, los leo. De La Habana. Sí, no, me cago de risa. A veces me hace fastidiar, pero ni en pedo le contesto. Pero me di cuenta que... No, a ver, es imposible gustarle a todo el mundo. Es imposible. Y hay muchos que te odian. Y eso me... No te digo que me gusta, que me odien, pero me ponen más fuerte y me te pone de otra manera. A mí no me hace nada, absolutamente nada, los comentarios nocivos. A mí, que me lo digan a mí. Ya que se lo digan a un familiar, a un amigo, sí me pone mal. Pero a mí no me hace absolutamente nada. Y son las redes también. En las carreras jamás me pasó. Nunca me pasó que alguien venga a increparme en un autódromo. Entonces, capaz que eso sería más feo, ¿viste? Sí. ¿Y con Tiago lo hablás? Sí, a Tiago le digo justamente eso. Le digo que no se enrosque con las redes. Él no es más frío que yo todavía. Yo soy más calentón. Él es frío de verdad. No sé cómo hace, pero tiene una personalidad. Yo ya le dije, Tiago tiene una personalidad que lo va a ayudar muchísimo en el automovilismo. Ya de hecho, el primer campeonato que le tocó definir, lo hizo de una manera impresionante con un potencial menor a su rival ese fin de semana, y igualmente lo sacó adelante. Así que lo va a ayudar mucho en su vida. Después dejé de creer en la mufa, dejé de creer en viste lo que dije ahora en la nota de Carburando, que para mí es campeón en Argentina y que me chupaban un huevo los cabuleros, porque no soy. Eso te quita tiempo y cabeza, ¿no? El pensar, este es mufa, este es mala vibra, no, vamos a hacer esto, vamos a poner mi mismo calzoncillo, porque... No, eso lo dejé de lado hace tiempo atrás y solo te tenés que enfocar en estar bien, fuerte y confiar en el grupo que estás corriendo. Acá Facurragu pregunta, Tanito, genio, Alonso hace unos días dijo que la experiencia trae solo cosas buenas. ¿Estás de acuerdo o con el paso del tiempo algo cambia? No, estoy de acuerdo. La experiencia trae solo cosas buenas, es verdad, porque aprendés también a tener otro tipo de paciencia, a entender mucho mejor las situaciones, los momentos, y bueno, uno va creciendo como persona y fundamentalmente como deportista también. Vos decías recién que por ahí hacías cosas mejores cuando eras más joven. Pero digo, fue más meritorio, Leo. Que fue más meritorio cuando arranqué. ¿Se es más rápido cuando se es joven, pero se es más completo cuando se es grande? Digamos, ¿las cosas llegan cuando tienen que llegar? No. ¿Vos sos tan rápido como antes? Sí, sin duda. ¿Ahora sos tan rápido como antes? ¿No se pierde velocidad con el tiempo? En mi caso no siento. Y es por eso que, bueno, que salís a pelear una pole mano a mano contra pilotos de 26, 27 años. Yo no sé si es la palabra velocidad, para mí es la agresividad. Locura, ¿no? La locura. Ser la completo. Claro. Sí. O ser más completo. Sí, no puedes sé. Arrancar siendo rápido y terminás siendo completo. Porque capaz que no arrancás sabiendo de técnica. Yo creo que son tan efectivos, con la experiencia, lo que se ve en pilotos que por ahí claramente eran más agresivos. Vos eras un piloto agresivo, mucho más agresivo antes. Sí. Yo recuerdo en los comienzos de Rossi era súper agresivo, lo mismo que Canapino. Y hoy son incluso más efectivos que en aquellos tiempos. Eso sí. Antes era más explosivo, más vistoso, más que es lo que cautivó a la gente. Sí. Pero a la hora de conseguir resultados, ahora por ahí son tan efectivos como antes. Tal cual. Al principio no esperás dos curvas para tirarte a pasar al de adelante. O sea, llegaste, tiraste y capaz que lo explotaste y lo colgaste el alambrado. O rompiste un babero y renegaste toda la carrera. O se te torció la dirección. Al principio es lógico, ¿no? Tenés esa vehemencia que después aprendés a controlar porque sabés que es en contra. O sea, te funciona bien 2 veces de 10. Entonces vos sos, o sea, vas creciendo, te vas dando cuenta que la forma de correr es otra. Y el tema de la velocidad, lo que te pasa al principio es que te tirás a fondo. Y si te pasás y te vas afuera, te pasás y te vas afuera. Y después con el tiempo te das cuenta que donde... Vos te pasaste un poquito de cómo tenés que entrar, ya perdés tiempo y no necesitás irte afuera. Con que se te corra un cachito de la línea, ya perdiste una décima. Se te pone un poquito de costado, perdiste una décima en esa curva. Entonces, no es necesario irte afuera para demostrar que venís volando o venís colgado. El límite ya lo conocés. Claro, el límite ya lo conocés. A veces se te escapa el límite y igualmente hoy en día te vas afuera, pero... Muchas veces se te corre, se te pone de costado y no llegás a irte afuera que salvar la situación y bueno... Es el límite que vos empezás a entender cuando sos más grande. ¿Qué de, no sé, pongamos en escala de 0 a 10 o en porcentaje, cuántos menos errores cometés ahora que, no sé, 10 años atrás? Yo creo que
Me he destacado por no cometer errores, inclusive al principio. Intenté ganarme el respeto de mis rivales y de mi equipo cometiendo pocos errores y perjudicando poco a los rivales, pero obviamente que estos últimos años han sido casi, te diría, con una efectividad muy grande, ¿no? En pista, durante las tandas de entrenamiento, las carreras cuando se larga a llover. Bajo presión. Bajo presión también. Yo creo que he mejorado un 30% por lo menos. En el último tiempo. Sí. Y me metí en... No, porque estas son las cosas positivas que ves. Sí. ¿Y qué te gustaría cambiar? ¿En qué decís, en esto yo como piloto podría estar fallando? Porque me imagino que siempre ustedes siempre dicen que el auto no está a 10 puntos, que siempre hay que para más para trabajar. Pero conductivamente, ¿sentís que, no sé, me gustaría ser más competitivo a la hora de correr con lluvia con el TC2000, por ejemplo? Está bien que estamos hablando de que tenés una mucha trayectoria en automovilismo, con tracción trasera, con tracción delantera, has manejado todo, Leo. Sí. Pero decís que hay algo que, che, tengo que correr con lluvia, por ejemplo, no sé, con TC2000, con TC, tengo que correr con lluvia y no se ve nada, o llego a un circuito y acá me falta, hay algo que me falta, que, sí, que te cae mal y que le metes más simulador, más preparación, porque decís, este me cuesta. No, yo lo ¿te que, pasa? Sí, yo lo que intento en este momento de mi carrera deportiva, lo que sí pongo empeño es en seguir estando encima de los detalles la mayor cantidad de tiempo que pueda, porque tranquilamente lo que hablábamos de la experiencia con Leo, te puede jugar un poquito en contra en determinados momentos donde te hace que te relajes un poco, porque vos ya sabés por dónde viene el problema y es ahí. Y el ingeniero te muestra otra cosa y vos ya sabés que por ahí, entonces, y ya la empezás a tener tanta experiencia que sabés por dónde viene la cosa y a veces, es como te digo, eso hace que te relajes un poquito. Entonces, yo intento que no me pase eso. Intento de seguir siendo el primero que llega, el último que se va en el autódromo. Y después entiendo que siempre hay cosas para mejorar, ¿no? No creo que haya en Argentina un piloto perfecto. Siempre intento ser mejor y siempre estoy abierto a... Che, mirá, esta curva están haciendo otra maniobra, un compañero de equipo. Inclusive me ha pasado este año mismo, de un chico nuevo, joven como Nachito Montenegro, Negro Milla, y vienen y me dicen, che, Leo, mirá, probá esta porque esta es muy buena. Y bueno, tenés que estar abierto, que no te juegue en contra esto que... Creértela. Claro, y que vos decís, no, la experiencia, no, porque o poner una excusa para, no, andá y hacela. Y después seguimos hablando, y eso yo lo tengo. Tenés que tener esa humildad para aceptarlo y saber que lo están diciendo para ser mejor y seguir creyendo que podés de verdad crecer día a día, ¿no? No, que no sea solamente la frase. Ya vamos a meternos en la temporada del TC, del TC 2000 y demás. A mí me encanta hablar de manejo con Leo, me puedo pasar horas hablando con él. Y esto que decís está bueno. ¿En qué te has perfeccionado? ¿Has sido bueno o mejor en algún aspecto conductivo en algún momento y eras flojo en otro y dijiste, vamos, vamos a apuntar acá para mejorar? Sí. ¿Y hoy en qué sos fuerte? A mí, yo siempre fui muy bueno en las partes técnicas, ¿no? De los circuitos. La parte que no son del todo rápidas, que tenés que venir justito y no venir ni pasado ni lento, ahí siempre me destaqué. Te pongo un ejemplo, el último sector del Camalén. Todo sinuoso, trabado, largo, pero que tenés que venir puesto con el auto justito y no venir pasado ni quedarte corto. Me ha costado más curbones rápidos, donde al principio me costaba mantener la mínima en la mitad de las curvas por tirarme muy explotado en el inicial. Y he descubierto, gracias a trabajar mucho con Oscarcito Falcinelli, con el Chata, con pilotos de primer nivel, como Cacá Bueno, mirá de la época que te hablo, ¿no? Pechito, Facu Arduzzo, de vos darte cuenta que hay otras maniobras que no solo te hacen ser más rápido, sino que te simplifican la vida. Entonces, ¿vas más seguro? Sí, sí. En vez de ir al cogote, de que sí, me voy a arrancar la cabeza, no, entras tranquilo. Claro, y lo que es difícil, vos venís con esa sensación de que te venís matando en un curbón y vos decís,
fui más rápido. Y no, no soy más rápido. Soy más rápido capaz soltando un cachito antes y entrando con más acelerador. El auto va más neutro y más rápido. Y ahí aprendí bastante, ¿no? En los curbones rápidos. No el miedo, como miedo en sí, digo, pero el temor ese a despistarte. A veces el temor, cuando uno dice el temor, uno se piensa el miedo. No el miedo en sí de lastimarse, sino de irte afuera, romper el auto, que te complique una tanda siguiente o el fin de semana en eso sí. Eso es. Que el miedo pasa más por ahí a veces en ustedes, ¿no? Eso es, Leo, porque vos a este nivel vos te jugás un campeonato contra pilotos que no se equivocan. Entonces vos sabés que donde te equivocaste y rompiste el auto es un fin de semana perdido, y un fin de semana perdido significa un campeonato. Ese miedo, ¿en qué lugares los tenés? En las partes rápidas. En las partes rápidas. Sí, solamente, poner un curbón 9 de Buenos Aires, no sé si lo tendrá eso. Sí, o... Leo, y aparte que vos, por ejemplo, muchas veces no salís a caminar la pista para ver dónde hay que frenar. Para ver dónde. No, salís a ver la pista para ver dónde no te podés ir afuera, dónde hay una alcantarilla. Y acordártela después arriba de la autocarrera. Bueno, acá no le puedo errar, porque acá, si me voy afuera, rompo todo. Y capaz que una curva de tercera. Entonces, son esas cosas que vos tenés que ser inteligente. Y bueno, es una sumatoria de cosas que hacen que puedas rendir un fin de semana a lo largo de 12 fines de semana del año. Y la presión nuestra es por venir, jugándote una pole, que sabés que no podés regalar una centésima contra nadie, colgado de los alambres, sin irte afuera, porque donde te vas afuera resignás muchas chances de carrera y de campeonato. Vuelvo a una pregunta anterior, pero también tiene que ver con esto. Hablando con un piloto mano a mano de una curva, te perfecciona porque el tipo la transita. Pero un ingeniero que no va arriba del auto de carrera, pero tiene toda la data dura, ¿cómo te perfecciona? No, que te perfecciona el ingeniero porque con los pilotos no hablas. O sea, con el piloto es imposible que uno te diga, che, loco, venía la verdad de la milanesa. Sí, es muy raro, es muy raro. Entonces, los ingenieros la tienen tan clara. Yo tengo al Chata, que para mí es lo mejor de Argentina, junto con Oscarcito Falcinelli. Entonces, son muy crack. O sea, se dan cuenta hasta cuando un amortiguador no está funcionando como tiene que funcionar. O sea, una maniobra te la ven de taquito, así nomás. Mirá, vení acá. Fíjate que acá tenés 2 kilómetros de mínima menos, son 4 centésimas, 3 centésimas. Me han hecho darle importancia hasta la apertura de una vuelta, de entrenamiento. Después tuve un Cachi Scaracini que no te dejaba aflojar ni en una vuelta de prueba. Bueno, esa vuelta de clasificación, esa me la tenés que hacer todas las veces. Y viste, uno te salía el vueltón de tu vida y un poco te relajaba, ya está, ¿entendés? No, dale ahora, dale, seguí así, te quiero todo el día. Y bueno, son esas cosas lo que te hacen crecer un montón. Y es tan lindo por eso tener esos mano a mano con gente tan tan capaz. La adquisición de datos ha emparejado todo mucho más. Digo, hoy es más difícil destacarse de tus rivales porque todos tienen la información que tenés vos. Incluso uno lo ve en boxes, hay veces que está circulando en los boxes, en computadoras de otros equipos, cámaras a bordo de ciertos pilotos top. Sí. Que no debería suceder, ¿no? Pero pasa. Tal cual, Leo. Emparejó. Eso lo emparejó y lo hace más difícil hoy que antes. Antes vos veías, no sé... El flaco que te la desconectaba. Claro. Y sí. ¿Cómo hace esto este tipo? Digo, hoy se lo copiaría más al flaco, digamos, sería más fácil. Es que si nos das a elegir a nosotros, te cerramos todas las computadoras, las cámaras on board, las sacamos. ¿Te molesta que vean tus cámaras? Sí, o sea, no me molesta, pero sé que están dándose cuenta de cosas que si no la vieran no se dan cuenta. Y son rivales, ¿entendés? Por más que estén bajo la misma estructura o sean compañeros de equipo, son rivales en el campeonato en definitiva. ¿De quién aprendiste más vos? Yo, la verdad, te voy a decir... Tuviste grandes compañeros, ¿no? Sí, tuve grandes compañeros, pero en la época que yo empecé a correr lo tenía Marcelo Ambrogio de ingeniero. Y el día que abríamos la computadora era porque estábamos muy complicados. O sea, ni él ni yo éramos de ver mucho la data. Y menos cámaras on board. La verdad es esa. Y no soy muy muy vivo tampoco viendo cámaras on board. Vos me decís, che, Leo, vení. Hay pilotos que me dicen, vení, fíjate, decime lo que ve. Y yo, para mí, viene a los pedos. Y, ¿viste? Y está al otro lado mío viéndola y dice, no, acá, fíjate acá. O los ingenieros, no sé, yo lo tengo a Antonino García, que es piloto
y aparte está ahí adentro del equipo y la tiene reclara viendo cámara. Maxi Juárez ni siquiera tiene que hablar de puesta a punto, como él mira la cámara y se da cuenta de lo que hace el auto y vos le marcás en el mapa y dice sí, acá me parece que en el cachito no, lo veo de otra, dejá que yo lo voy a tocar. Y la tiene atada viendo la cámara. ¿Sabe cuando es tuyo? Está súper claro cuando es tuyo o cuando es de él. Sí. Acá no te compliqué, no, que es mío. Sí, tal cual, no. Y aparte, cuando el auto va de trompa, va de cola. Pero muy, muy clara, ¿viste? Yo no soy muy bicho, entonces no considero que haya aprendido mucho con mirando cámaras de otros pilotos. ¿Cómo aprendiste a darte cuenta y a tener ese feeling con el auto que tenés hoy en día? De que saber cuándo es trompa, cuándo es cola. ¿Cómo se aprendió eso, Leo? Yo, para mí, no lo aprendí. Eso es lo que me ayudó a mí a llegar donde llegué, arrancando de grande, ¿no? Porque mismo en la primera charla que yo tuve con Rosso, que fue en un café, Víctor me decía de lo difícil que era una tracción delantera, por cómo patinaba el auto, de cómo había que modular para que no calentar la goma, que demás. Y yo interiormente no le podía hacer nada, porque yo interiormente sentía que sabía todo eso. Y es lo que más fácil me sale, adaptarme a lo que manejo. Obviamente después pulizo un montón de cosas, pero ese feeling con el auto creo que es mi gran virtud, ¿no? Es por eso que a lo largo de toda la carrera deportiva, dentro de los equipos, generalmente soy el que pone a punto los autos. ¿Cambió la relación de los ingenieros con los pilotos? Antes parecía como que había, incluso sigue existiendo, ¿no? Algunos ingenieros por ahí más de otra época, de que, no, siempre la culpa es del piloto. Hoy es más, sabemos que si no hay una comunión entre el piloto y el ingeniero, es difícil que las cosas vayan bien. Pero antes era más de, no, fíjate porque estás haciendo mal. Y ahora hay gran porcentaje de los pilotos que sufren de eso y no está bueno. Hay una mínima cantidad de pilotos que, si decimos algo, olvídate que el auto no es. Que el piloto no es. Un grupito muy chiquito que el ingeniero sabe que el piloto no es. El resto lidia con decir cosas del auto y que el ingeniero le desconfíe. Claro. Y es re difícil eso. Es muy difícil para los pilotos. ¿Eso lo decís en defensa del piloto? Sí, en defensa del piloto. Igualmente, también debe haber ingenieros que... El 90% de los ingenieros son buena leche y se desviven por lo que dice el piloto, pero... Desconfían. No es, viste, sí. No es palabra santa. Y eso muchas veces les juega en contra porque el piloto necesita de la confianza del ingeniero. Caso puntual, mi hermano, Mariano. Él me ve a hablar a mí y el ingeniero hace brum y va al auto a tocarlo, ¿no? Nunca va a decir, che, loco, a ver. Y a veces él le dice cosas que son así pero María, mirá que, ¿viste? Entonces es difícil esa parte, pero bueno, la verdad que eso también se termina venciendo con muchas veces que el ingeniero se dé cuenta de que lo que vos dijiste era como vos decís. Hay un montón de mensajes. Ya me voy a poner al día con los mensajes. Un montón, buenísimo. Todo buena onda. Acá no hay ninguno de las redes sociales, Leo. No pasa nada. Que manden. Ni los bloqueo ni nada. ¿Hay alguna? A mí me gusta saber esto de si hay alguna curva que todavía decís, está, me tiene loco. O si en el nivel tuyo hay un par, ya eso está resuelto. Digo, esta curva nunca llegué a tenerle el límite. O, viste. Sí. Te lo voy a decir. Te vuelve loco. Tengo más de una. Curva, ¿sabes? La curva. Última de posada. Nah, es siempre. La famosa curva cero. El quiebrecito. El quiebre, pero vos venís. A fondo tirando para arriba. Ciego. Sí, es un quiebre ciego que baja. Primero hace así, baja, se pone plano, sube. Una vez que sube, tenés que frenar justo en el medio, se pone plano y después baja de vuelta. Entonces el auto pasa por zapatear, a bloquear, a ponerse de costado. Entonces frenaste un cachito más atrás, te quedaste corto. Frenaste donde hay que frenar, se te bloqueó, te pasaste de largo, salía a pata a la recta. Y los strikes que he hecho después en carrera, que me quiero tirar a pasar por los sucios, lo exploté a Ventín, a Juan Pillanini, a Mariano Altuna. Es tu curva de las cagadas. Esa es mi curva que me... Sí, que te tiene hijo. Sí, me tiene... Después no, por ejemplo, después ya le empecé a agarrar la mano, después de mucho ir... Y creo que saqué un P2 en clasificación con el
con el Torino del Mackin Park gritando desde la última curva hasta la llegada, la emboqué. Imaginate vos lo viejo que me tenía esa curva. Sí, claro, la emboqué perfecta y me salió cañón y me metí segundo. Pero por ejemplo en Posadas, ¿te pasa lo mismo en esa curva con el TC que con el TN? ¿O te cuesta más con el TC que con el TN? No, me costaba con todos los autos. Sí, es una curva que es una cosa de loco. Después, hay otras curvas más que yo digo que... ¿Y tu curva que decís, esta nadie la hace mejor que yo? La tiene, pero no quiere como un ganchero. O no quiere descubrir. Porque aparte sí que la hacen como yo, pero la hago como lo bueno. Sí. Y el crubondo del cabalé me sale de los pedos. Las mínimas esas son siempre... ¿Tan difíciles? Siempre. Y porque no es a fondo y es casi a fondo. Ahí se hace diferencia. Y cuando lo encarás las primeras veces decís, qué mierda, va a ser casi a fondo. Y termina siendo casi a fondo. Y me he tirado a fondo y no se le ha aguantado el auto, que se te empieza a correr y tenés que modular para que vuelva a agarrar un cachito de grip para salir. Y ahí es cuando... terminas perdiendo un cachito de tiempo, ¿entendés, Leo? Lo que veníamos hablando al principio. Claro. Pero ese es un curvón re picante y generalmente las mínimas que marco ahí son muy buenas. ¿Cuál es mínima ahí? Pasando 10, de 220. 220. Sí, arriba de 220 ya estás muy, muy fuerte. Esa decisión de decir, a ver, la voy a probar. Me tiro ahora a fondo y venís juntando huevo toda la recta. Y si no le voy a levantar, no le voy a levantar, no le voy a levantar, y te tirás a fondo apretando los dientes de verdad. Pero no es una curva que, si no era a fondo, te estrellás o te vas o rompes. O sí. ¿Te da tiempo a corregir? Y te da tiempo a modular, salí de pedo y perdiste tiempo. Perdiste la vuelta. Que es la maniobra de Milla este año, fue Milla Barrio. No, o sea, esa. Por la tierra. Para mí, uno de los momentos, creo que no la pusimos en el ranking, uno de los momentos más lindos del año. Sí, de todas las categorías. De todas las categorías. Y creo que fue la maniobra del año. Fue la maniobra del año. Sí, yo venía atrás viéndola. Claro. Si el negro estaba haciendo lo imposible para pasarlo y... y que no le den la hora. Loco, ¿no? No, fue increíble de ver de atrás. Impresionante a esa velocidad lo que hicieron por la tierra. No se explotaron los dos de casualidad. ¿Algo con Ascari tiene esa curva o no? No. Ascari es brava, pero la levantada es bastante. Ah, no, en clasifica no. En clasifica, cuando el auto va bien, la hemos hecho casi a fondo también. Y es brava también, sí. Lo que pasa es que el curvón 2 del... ¿Te comiste algún chasco alguna vez de eso que te dice un rival es a fondo? O en la, sí. No, vos dale a fondo. ¿Te comiste algún chasco el de hijo eso? De... Sí. Claudito Vicelia, el peludo. Estuve con el peludo la semana pasada. Yo también, estuvimos en el cartódromo. Casi más se mataron en la de los chanchos. Sí, yo debuté, claro, en clase 2 en Mar de Ajó. La segunda fuimos Barro la Barría, la tercera Vía Blanca. Yo no conocía. Claudio ahí es. Claudio crack, campeón, claro. Ganaba. Digo, Claudio, ¿cómo era de los chanchos? A fondo, Tano. Y me metí en los boxes. Porque hice un trompo así que arranqué para el lado de corté la pista, casi salgo a la recta principal otra vez. Ah, mierda, viste, yo todo de costado. Y la segunda la encaro a fondo otra vez. Otra vez. Testarudo, tío. Ya la segunda arranqué un amortiguador, hice un desastre. Perdidísimo. Sí, no. Aparte, se ponía de. Claro, que yo me tiraba en quinta a fondo y eran cuarta. Frenaban, ponían cuarta y después aceleraban para subir. Muy bueno. Así me hace matar el peludo. Che, Leo. Ahí aprendí, ¿no? No le di nunca más bola qué a nadie. Leo, ¿y con los callejeros qué tenés? Porque siempre te destacaste. Callejero, hablo también potrero, hablo la pedrera. Recuerdo cuando el TC inauguraba la pedrera, que era todo el mundo, el candidato era Pernía en la previa, y hasta en los primeros entrenamientos ya lo empezaste a dominar. Sí. Pero, ¿cómo es el feeling con el auto ahí? Conocerse, los límites, porque ahí... Ah, es terrible. Sí, es que cuando vos más fino le pasás las paredes, más rápido va. Y hay momentos que realmente sentís que la... Va, que, y hemos marcado los pontones. Y en el momento que vos marcabas el pontón de tu lado, la sensación es que te estás metiendo adentro de la pared. Y venís ahí bien pegado a la pared... Y ese ya es un nivel de concentración extremo en esas vueltas de clasificación que son de los recuerdos más lindos que yo voy a tener cuando me retire, ¿no? Esas vueltas que clasifican los callejeros son espectaculares. Y no sé, pero sí, he estado siempre en la pelea en los callejeros. Tiene que ser un poco por eso, ¿no?
por mantener ese nivel de concentración durante tanto tiempo en un fin de semana, porque la sensación del callejero, han ido pilotos a correr de primer nivel que fueron la primera vez y nosotros los referentes le decíamos, no te asustes cuando esté a 3 segundos porque vas a estar a 3 segundos, a 4 la primera tanda, y estaban a 4 y 3 y medio y después a 2 y medio, a 2, a 1 y medio, 1, y el primer fin de semana se fueron a 1, después la segunda vez que van ya están ahí en la pelea. Pero creo que el gran desafío del callejero es que de la primer tanda hasta que te fuiste, que te bajaron la bandera, no le puede errar, porque lo explotás. Cualquier toque con la pared, arrancás una rueda, un portamasa, lo lastimás mucho al auto, y bueno, en esa condición me ha ido bien. ¿Cuándo tuviste miedo? Arriba del auto de carrera. ¿Miedo arriba del auto de carrera? No tengo miedo arriba del auto de carrera. Abajo del auto de carrera tuve miedo. Cuando empezó a correr Thiago, ahí sí tuve miedo. Cuando lo vi pasar un día en el Autódromo de Buenos Aires, en las telas de lluvia, iba a fondo para allá, para el curbón, atrás de todo, y se le veía la lucecita roja y nada más, y digo, yo sé lo que es ir ahí, sé lo bravo que es estar en esa condición, y aparte llovía tanto que sabía que agarraba un charco y iba para la mierda. Y de hecho le pasó. Entró a la entrada del 9 y lo clavó allá en la tribuna, y yo quería salir corriendo porque no sabía, viste, si estaba volcado, si no. Abajo del auto tuve miedo cuando Tío empezó a correr, arriba del auto nunca. ¿No te arrepentiste de decir correr? ¿Y llegaste a eso? Sí. La primera carrera que debutó en la Metro en Concepción del Uruguay, en la grilla cuando lo dejé, Leo se dio cuenta que dejé un hijo en la guerra y me fui. Eran 48 autos, creo, y largaba quinto, Tío. Y largó la carrera y venía indiando, viste, en ese curvón 1 que es planchado a fondo, y por allá se dieron una bomba en la curva 1, Thiago zafó. Y terminó la carrera y le digo, hijo, vámonos acá, ¿qué tenés que hacer acá arriba auto de carrera? Vámonos. Y no me gustó nada, viste, y no, el loco, yo ya le había dicho muchas veces, no tenés que correr, no, pero pa, yo quiero correr. Y la pasé muy mal. Y bueno, cuando él me dijo, no, pero quiero... Al otro día largaban otra carrera. Esa fue la carrera del sábado. No, pero quiero correr si estoy tranquilo. Me dice, va, yo estoy bien. Bueno, ahí ya me dio un poco más de seguridad todo, ¿viste? Aparte, va con el casquito ahí al aire. Yo fui uno de los que más hizo fuerza porque pongan el halo. De hecho, a Werner le dije, si no está el halo, Thiago no corre más fórmula. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí ya todo fue más para el lado de halo, ya me dio una tranquilidad mucho más grande, y a medida que yo vi que él iba creciendo como piloto y manejando el auto, me fui tranquilizando y empezando a disfrutar muchísimo más de él como piloto. ¿Nunca te afectó ese miedo que decís, tu actividad del fin de semana? No, vos fíjate, Leo, que cuando Thiago empezó a correr, fue el año pasado en Fórmula Renault, y peleé el campeonato mano a mano con Agustín, definiendo una definición increíble en Buenos Aires con lluvia, y este año fui campeón. Yo sabía que todas las miradas iban a estar, porque pivoteo, voy al Fórmula de Thiago, vengo al equipo mío, y vos sabías que yo eso sabía te que iba... todas las miradas de mi equipo iban a estar iba al encima, no, iban a estar viendo. Ajá. Si te afectaba o no. Exacto, y no me afectó para nada, porque dentro de las virtudes que yo sé que tengo, es esa, es la de poder concentrarme en un muy corto periodo de tiempo. ¿Vos vas a llegar a correr con tu hijo en pista? Sí. ¿Vas a llegar a correr? Sí, ¿vale? Sí. Es más, ¿lo crees? Porque algunos dicen, no, sí, me va a retirar mi hijo. Sí, quiero que me retire mi hijo. ¿Y pero qué sería eso? Pero peleando en pista. Peleando. Sí. Ok. Sí. Vamos, yo sé que voy a correr contra él, y sé que voy a correr con él de invitado también. Ya tenemos... 200 kilómetros de media primicia adentro. Claro, claro. Y aquella ya arrancó. Sí. Ya arrancó la pregunta. Porque que tire la primicia y seguir. Va a tirar la primicia y lo acabas de anticipar. Y Gustavo Daniel Jiménez, ni bien arrancó el programa, yo me lo guardé. Claro. Pero dice: hola, Leo campeón. En TC2000, ¿está cerrado todo? ¿Cambian el color de los autos? Sí. Y era la primicia que. Es tu momento, Leo. Tu momento. Es cómo hace tu futuro. Sí, está cerrado. Está cerrado mi continuidad en TC2000 con Marce Ambrogio. Llegamos a un acuerdo con Ale Reggi, la verdad que los dos estamos contentos, todos estamos contentos de poder seguir, porque, bueno, vos sabés, Leo, es una categoría que amo profundamente, que me ha dado todo,
y que quería también salir a defender el 1, ¿no? Así que por suerte pudimos llegar a un acuerdo y no solo yo voy a estar corriendo en TC2000, sino que Thiago va a estar corriendo en TC2000 serie bajo la misma estructura. No sé cuántos TC2000 series va a haber dentro del Ambrogio Racing, pero Thiago va a estar dentro del paraguas del mismo box y va a ser un año increíble para disfrutar, porque voy a estar ahí con él, los dos compartiendo todo, las charlas, ya manejando el auto con techo, y feliz, muy 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 feliz, porque no me hubiera dolido mucho estar abajo después de lo que me costó pintar el 1. ¿Por qué se dilató? Se dilató porque yo entiendo en lo personal que hice un esfuerzo enorme y demostré estar del lado del equipo cuando me necesitaron, y quería sentirme querido realmente, desde lo económico, que nunca fue para mí, ¿cómo te puedo decir? Nunca lo puse como prioridad, siempre resigné de lo que yo pensaba que tenía que ganar por lo que puedo dar al equipo, por lo que te decía al principio, ¿no? Que generalmente toda la parte de desarrollo del auto pasa por mis manos, y siempre terminé resignando para estar, para ser parte del equipo. Bueno, este año sentía que tenía que ser al revés, que me tenían que demostrar un poco de todo lo que di, y lo hicieron. La verdad que me puso muy contento también que así sea. O sea, Antonino García ya se queda sin auto para los 200, ¿o no va a ser el año que viene lo de Thiago? Va a ser motivo. ¿Y si corremos de... a tres? ¿Y si corremos con tres? No. Los 400 kilómetros. Claro, el último. No lo puedo dejar a Antonino porque me ha dado mucho resultado, pero va a ser motivo de análisis, porque quizá Antonino hasta sea el ingeniero de Thiago. Vos fíjate lo que son las vueltas de la vida. Si Antonino sigue trabajando en el equipo, claro, puede ser el ingeniero de Thiago, y me gustaría mucho que así sea, porque es una persona increíble y aparte un profesional de primer nivel, Antonino. Y Thiago va a necesitar una persona así para crecer él también. ¿Crees que es bueno, sería bueno debutar en TC2000 en unos 200 kilómetros de Buenos Aires? No. Yo creo que no. Entonces, yo creo que aparte voy a volver a, si Dios quiere, a estar peleando el campeonato, y sería una responsabilidad enorme. Yo creo que, por eso te digo, va a ser motivo de análisis. Si vemos que está en un nivel superlativo y llegado el momento, te pueden encontrar unos 200 kilómetros peleando punto a punto, o te pueden encontrar bastante atrás, o relegado, o holgado. Entonces, bueno, va a tener que entrar todo en la bolsa, pero quizá arranquemos uno de invitado de TN, algo así, algo por el estilo. O sea, tu hijo te va a retirar. Sí. Pero el retiro te lo va a marcar cuando él te empiece a ganar. ¿Así sería? Sí, el retiro me lo marca el cronómetro, Leo. ¿El cronómetro? Sí. Sí, sí. Pero vos te ves... ¿O el cronómetro? ¿Vos preferirías que él fuese compañero de equipo tuyo, o te gustaría que esté fuera de tu equipo? No, me encantaría que sea compañero de equipo. Te hago que sea compañero de equipo mío. ¿Y cómo sería pelear genuinamente, no? No. Mano a mano con él, con tu hijo. No sé, hay una experiencia nueva va a ser, pero... No, ni hablar. El día de mañana. Yo creo que, mira, adentro de los deportistas tenemos esa forma de no querer perder tan marcada que yo te digo que vamos a salir a correr con todo. Obviamente, nunca lo voy a chocar. Como si qué por lindo ahí voy a la chapa con otro. Nunca lo haría con Thiago, pero sí, si vengo ganando y él viene segundo y no me puede agarrar, la gano. Y bueno. Levanta Leo. O al revés, ¿no? Levanta a Thiago. Dale la posición a tu papá. Y si yo no se choquen, no se choquen, ¿no? ¿Sabés lo que Thiago? Olvídate. A mí, Leo Agüero, del Alcar, equipo de karting que aparte atiende tu karting, y el de Thiago dijo: Thiago va a ser mejor que Leo. Y tiene una tranquilidad asombrosa. Sí. ¿Vos esperabas el nivel de tu hijo? ¿Esperabas verlo campeón de fórmula? ¿Lo imaginabas todo esto? ¿Y qué futuro le espera a Thiago en el automovilismo? Yo te digo lo que me pasó de Thiago. Thiago arrancó a los 15 en karting. Y de Thiago había visto cosas superlativas y cosas no tan buenas. Entonces no sabía para qué lado iba a ir.
si iba a vencer eso de, o por ejemplo, tenía irregularidad en las vueltas, ¿no? Pero un día después de no girar, fue a girar con Santi Biaggi y hizo una maniobra que vos decís, ¿cómo hizo esa maniobra? ¿Entendés? O sea, vos te das cuenta que tenía cosas, perlas que decís, este loco es crack, y después tenía cosas que tenía que mejorar un montón. Y lo que sí me Santi sorprendió... Santi, para los que no lo conocen, es el mejor kartista probablemente de la hoy actualidad Argentina. Sí. 22 campeonatos. El otro día volvió a salir campeón, el campeonato número 22 con 16 años. Sí, es un animal. ¿22 o 24? Sí, y bueno, estaba entrenando con Thiago ahí, que Thiago no estaba ni corriendo, estaba... Y Santi lo pasa, y Thiago se calentó, lo corrió la 2, la 3, y ahí está la S de Vita, y se le tiró explotado de 10 metros atrás, y lo pontoñó, lo corrió y lo pasó. Y vos decís... ¿Viste eso? ¿Y dónde salió? Y después, lo que sí me sorprendió de Thiago es la escala de crecimiento fue rapidísima. Y hoy en día, yo la mentalidad sé que la tiene. Y cuando llegó el momento de la definición, que yo lo acompañé, fuimos el jueves para allá. Y yo ya lo veía en la postura de él, física, que era ganadora, que estaba suelto. Tenía una presión enorme porque yo ya era campeón. Y queríamos tener el sueño los dos salir campeón el mismo año. Entonces, imagínate una presión en un chico de 18 años, de ese nivel, donde todos iban a estar mirándolo a él porque yo ya era campeón. Y vos lo veías caminar y el loco, ni un drama, siempre confiado. Y estaba 8, 9 décimas atrás de Stan. Eso te iba a decir, la clasificación decía, fue. Pero pará, que todavía tenemos allá a correr. Y se tiene tanta confianza de él que la transmite, ¿viste? Entonces eso es un... Es un plus muy, muy grande. Y interiormente él sabe que todavía tiene que seguir puliendo y aprendiendo cosas. Y que también, bueno, me tiene a mí al lado para poder acortarle los caminos, ¿no? Que no muchos chicos lo tienen. Yo voy a leer un par de mensajitos y después quiero ya ir metiéndonos un poco a fondo en las temporadas de cada categoría, porque está bueno. Llevamos una hora el año, Llevamos una hora y bueno, pasó volando con Leo. Mirá. Sí, me pasó lo mismo. Tipo, no hagamos nada todavía. Tengo lo Olimpia en un rato. Uy, verdad. Bueno. Vamos, Guillermo Martín Marshall dice saludos a todos los Pernía y Leo, no te bajes del Torino, por favor. Ah, no te bajes del Torino, por favor. Y ya el pedido lo mandamos. Sí, ya sí, mandé el pedido. ¿Uri? Sí, voy con el Uri. Si me dan el pase a Ford, voy con el Uri. Pero el pase lo vas a tener. Yo creo que sí, que está todo bien, ¿no? Tuve una charla con Hugo muy buena y no creo que haya problema para tener el pase y ya con el Uri tengo todo cerrado. Si no se me da lo del pase, se me complica. Bien, ahora vamos a profundizar en el tema TC también. Gran piloto, gran persona, un tipo digno de admirar. Saludos desde Aguilares, Tucumán, Gerardo Manuel Silva. Desde Barcelona, España, veo TC y TN. Un saludo para Leo y ustedes. Aguante el Ford, Gabriel Vidosa. Oscar Roldán, gracias Leo por correr con Ford y con el Gurí, futuro campeón. Ya está. El que me falta. Ya lo tiene listo. Héctor de Cruz del Eje, Córdoba. Acá hay uno que dice, hablando también de TC. Hola Leo, Diego Minacia dice, hola Diego, ¿vas a volver al Chivo en TC? Al Chivo intenté volver y no hubo forma. No hubo forma porque hay pocos autos hoy en el TC, Chevrolet. Vos fíjate lo que en una época fueron todos Chevrolet, sí. Nadie había Ford. Ahora son todos Torino. Y hoy en día son muchos Torino, muchos Ford y Chevrolet fue perdiendo autos y eso hace que no tengas lugar. Yo tengo que elegir, hoy en día te pasa esto en el TC, vos te desvinculás de un equipo y te das vuelta y no hay muchas butacas disponibles, menos en la marca que está corriendo. Entonces, está difícil, ¿no? Está difícil para mí, está difícil para todos los que necesitan un cambio, poder renovar en un equipo que te dé las cosas que vos pretendés y que también te cierre lo económico. Está bravo. Y bueno, la verdad que con el Gurí me cerró todo, a pesar de que con las Tosca hemos tenido dos años muy, muy buenos. Es como que cada marca tiene su equipo referente, pero uno solo. Chevrolet JP, sí. Podemos decir que Torino Making Parts, Ford el Gurí, Warner porque está solo. Sí. Pero eso también es difícil. Es re difícil. Porque vos, si voy a Chevrolet y tengo que ir al JP, ponele. O bueno, las Tosca podía haber estado, pero si querías cambiar de aire, tenés que competir contra un Mangoni y un Canapino que fueron referentes los primeros 6 meses. No podés, porque ya están ahí. Por eso te digo, es muy difícil. Es mucho. Yo lo que tengo en TC2000 o lo que pude lograr en Turismo Nacional, de muchas veces tener un auto para mí solo. Exclusividad, llevar la gente que vos querés, en TC te cuesta mucho más.
por el formato que tiene el TC, ¿no? Porque es una categoría muy costosa, que corre 15 carreras al año, y que los equipos para mantener la estructura y el nivel de ingeniería y demás necesitan llevar no solo dos o tres TC, sino que dos o tres TC pistas y puedas hacer moura o camioneta. Y en todo eso perdés fuerza de campeonato, entiendo yo, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el Gurí, si Dios quiere, se da lo que yo pretendía, de tener un auto exclusivo para el TC. ¿Son mejor piloto de TC 2000, TC o TN? Siempre lo dije, por más que muchos me tienen más como piloto de tracción delantera, vos sos buen piloto, vengo de ganar en el TC, entonces te das cuenta cuando tenés un buen auto. Vos sos buen piloto en el auto que anda bien, y en el TC 2000 siempre he tenido misiles, y en el Turismo Nacional siempre he tenido motores muy potentes, muy buenos, y el nivel del TN no es tan competitivo a nivel pilotos que el TC, entonces me destaco más en esas categorías que en el TC, porque entiendo que en el TC me ha costado. El año que yo estuve solo en las Tosca, terminamos siendo referente de la categoría con el mejor auto, con Guillermo de chasista. Las Tosca tenía un solo Chevrolet, que era el mío, con motores de guerra. Y no salimos campeones ese año, pero teníamos el potencial de salir campeones. Se nos rompió un pistón en Toay. Y eso me demostró que, por eso de ahí en adelante intenté tener ese tipo de exclusividad. Pero bueno, ahí automáticamente vino Ursera con mucho dinero al equipo, y ya éramos dos pilotos, ya se empezó a descuidar mi auto, y me tuve que ir del equipo porque se me cayeron las publicidades. Me quedé afuera del TC directamente, Leo. Entonces es crudo el TC. ¿Eso difícil. Te dejó dolido con Ursera en aquel momento? No, porque a mí ¿vos no. ¿Son las reglas de juego también? ¿Lo considerás que son reglas de juego esa? Sí, a mí no me hizo nada malo el Manu en ese momento. Él buscaba lo mejor para él, y tan simple como es. ¿Y cómo consideras el campeonato de Ursera de esta temporada? Lo considero merecido. Merecido, porque fue al mejor equipo hoy en día del TC. Se sentó al mejor auto y lo ganó, manejando bien. Y viste que muchos desmerecen su título por su condición económica. No podés desmerecerlo por eso, porque hay mucha gente con buen presupuesto. Es merecido campeón. ¿Y a vos te obsesiona un título de TC o no? No, Leo. Es el título que quiero ganar, no me obsesiona. Como tampoco me obsesionó el título del TC 2000 después de haberlo perdido tantas veces. Lo que sí me tenía muy molesto y muy mal era retirarme sin títulos por el grupo, por Marcelo Ambrogio y por todos los chicos de Córdoba. Me vieron nacer y ellos interiormente saben de la capacidad que tiene uno arriba de autocarrera, y hubiera sido muy injusto que no tengamos un título junto, ¿no? Por la capacidad que tiene el conjunto en sí. Me hubiera dolido muchísimo, por la historia que nos une y demás. Y ese, por momentos, ese título, sí, vos decís, ¿qué es obsesión? Bueno, es despertarte al medio de la noche pensando en ser campeón de la... Sí, me ha pasado. Y quizá ahí sí. En el TC no me pasa de estar obsesionado con el título. Sé que es muy difícil, y bueno, vamos a seguir luchando para conseguirlo. Cuando dijiste que vas a tener todo arreglado con el Gurí y buscabas exclusividad, ¿el Gurí va a tener un solo Ford? Sí. En el TC. Okay. Más el TC pista que tiene Agustín. Sí, Gurí chico. ¿Eso te da a vos la tranquilidad de tener las condiciones que necesitás? Sí. ¿Sí? Sí, Leo, sí. ¿Le tenés fe a este proyecto? Sí, le tengo mucha fe. Mucha fe. Sé que el Gurí tiene la experiencia en el TC para hacer las cosas bien, y la infraestructura, por lo que vi, está fuerte el Gurí para hacerlo todo bien. No quiere decir que vayas a ser campeón por eso, pero vos pensá que en el TC tenés que salir a ganarle a grandes rivales, grandes equipos. Si estás un poquito débil en algún sector, lo más probable es que te ganen. Yo considero que con el Gurí, con su estructura, podemos ir a pelearle mano a mano a cualquiera. ¿No le das importancia a lo que piensen los hinchas? ¿La identificación sí, con una marca? Sí, le doy importancia. Sé que la gente de Chevrolet no le ha gustado esta decisión. Pero también sé, Leo, que cuando tuve que dejar de correr con Chevrolet, lo hice con Chevrolet y no pude. Pues la gente no puede hacer nada contra eso.
la gente no va a venir a poner plata porque vos te tengas que dejar de correr, porque no puede. Son hinchas de la marca y te quieren en la marca, pero también entienden que uno vive de esto y muchas veces las situaciones te llevan para otro lado que uno quizá a veces hasta no elegiría, ¿no? Pero bueno, todos también saben que mi forma de correr, voy a salir a defender a mis sponsors hoy en día con Ford de la forma que siempre lo hago. ¿No hubiese sido una opción tuya en otros tiempos correr con Ford? Siempre lo dije. En mi mejor momento de Chevrolet dije que si no me quedaba otra que correr con Ford, lo haría. No me voy a poner no voy a ser falso de decir, no, soy de Chevrolet, Ford nunca voy a correr. Porque yo sé que llega determinado momento, como pasó ahora, es Ford o la mejor opción es Ford y bueno, corro con Ford. Viste que porque la cabeza del hincha razona de otra manera, ¿no? Y a veces cuesta entender que para ustedes no deja de ser ni más ni menos que un trabajo, sí, en definitiva, ¿no? Un medio de vida. Tal cual, y yo tampoco estuve tan arraigado en a la marca como quizá un Canapino. ¿Tu viejo sí quedó más identificado por ahí? Porque en su momento corrió con Dodge. Con las cuatro también. Claro, por eso, y después con Ford creo que ahí dejó una marca. Sí, porque salió su campeón. Claro. Yo nunca estuve tan insertado en como piloto referente de Chevrolet. Sí, la mejor onda con la hinchada, porque corrí mucho tiempo con la marca, gané carreras y demás. Pero la gente también entiende la parte de que uno vive de esto y a veces ya me vio la gente tener que dejar de correr por malos resultados. Por suerte pude volver con Chevrolet de la mano de Cristian 12. Que me vio regando las plantas un fin de semana de TC en mi casa y me dice, ¿qué haces acá? Si vos tenés que estar corriendo. Él se iba para la carrera. Y gracias a Cristian volví, soy un agradecido Cristian siempre. Y después, como te digo, ese fin de año no pudimos seguir con Cristian y salió la posibilidad de Torino. Y automáticamente me subió a un Torino que se dio por esas cosas del TC, que después fui a McIntyre y a Las Tocas con Torino también, pero tranquilamente podría haber cambiado antes de marca, como me pasó ahora, ¿no? ¿Cómo lo toma un piloto de que por ahí no alcanza con ser el bueno manejando para ser campeón? Pasa en todos los deportes, ¿no? Pero probablemente en el turismo carretera sea la categoría donde más cosas externas haya que reunir para ser campeón. Es brava la pregunta, Leo, porque hay un montón de cosas en juego ahí, ¿viste? Como en todo deporte. No termina siendo del todo puro el deporte. Y nada, es una charla recontra profunda la que tendríamos que tocar. Y es difícil la parte de deportista que si yo fuera dirigente sería la que intentaría cambiar. Porque el deporte, la verdad, todo tipo de deporte termina siendo un negocio. El fútbol es un negocio, el tenis es un negocio, el automovilismo es un negocio. Y no termina siendo lo puro que tendría que ser. Y esa es la parte que a uno le cuesta digerir muchas veces. Pero bueno, es parte de la regla del juego. ¿Es eso o te tenés que ir a poner un kiosco? Entonces, uno acepta las reglas del juego como vienen y salís a poner el pecho de la mejor manera posible, siempre intentando de que no se pierda, que el deportista sea lo puro que tiene que ser por encima del negocio, ¿no? ¿Viste? Es mucho. Esta, sí. Y te lo suelto por... No, porque quiero este tema también, quiero seguir con este tema. Le digo, el piloto, entre todos los órdenes, ¿en qué puesto está en el TC? De todas las cosas que se necesitan para ser exitoso. Es una pata más. Es una pata más, pero... No sé si en el TC solo, Leo. Tiene que estar el equipo entero, ¿no? Tiene que estar el chasista, el piloto, el presupuesto, el motorista. Yo soy de los que dice que el piloto siempre termina teniendo un porcentaje. Yo pongo al piloto con un porcentaje mayor que la gran mayoría, ¿no? Porque vos podés hacer que la cosa funcione, sos el que hace que las cosas pasen, después tenés que tener un equipo por detrás. Pero el TC es muy difícil, es realmente difícil muchas veces entender por qué un piloto gana y después está 20, que no pasa en otra categoría. Y el TC tiene esas cosas. Y me ha pasado a mí en lo personal, decir, bueno, gané esta carrera, la otra estoy, ¿cómo puedo clasificar 32? O algo pasó, algo pasó cuando gané. Todo el mundo, sí, no, de todo. Aquí se me cortó un amortiguador y estamos 35. Le ha pasado este caso este año con Jonito, ganó la primera, la segunda clasificó 30.
Entonces hay cosas que son difíciles de leer, de entender. A veces no, en el TC te pasa que a veces no sabes por qué andas y a veces no sabes por qué no andas. Y vos sos el mismo y bueno, pasa. En el automovilismo es un negocio, dijiste recién, como todos los deportes. En el automovilismo, ¿viste muchas injusticias? En el automovilismo en general, ¿eh? ¿Injusticia en qué sentido? Sí, he visto, pero injusticia que uno piensa que fue una injusticia. No te hablo de un resultado deportivo quizás, pero injusticia, decisión de comisarios deportivos que a eso iba. Para entender. Pero para mí ha habido injusticia, pero bueno, son decisiones de comisario deportivo. Que tienen un trasfondo, volviendo a ver, el automovilismo es un negocio. Sí, vos decís, esta decisión estuvo arreglada, claro, o acomodada. No, sí. A mí hasta ¿La viste alguna vez? ¿Sentiste que digo, esto fue por...? No sentí. No sentí. Me ha pasado de pelear alguna maniobra con, cuando yo empezaba, una maniobra puntual con Fontana. Y yo sabía que esa maniobra y ese día, Norberto la sacó adelante porque era un tipo pesado y yo era un pichi. En Roca, no me acuerdo del año, creo que era 2009, pone que diga. Eso sí, y me dio una... que de hecho llegó a hacerme pelear con Norberto por una discusión que tuvimos después en el comisario deportivo. Yo me di cuenta que el peso ahí de él en esa charla con el comisario deportivo fue mayor al mío y me ganó la maniobra y lo consideré injusto. Pero bueno, son cosas del deporte hasta ahí, ¿no? Vamos al TC2000, ya hemos hablado del campeonato, por eso no profundizamos tanto. Cuando fuiste campeón hablamos mucho de la temporada, igual vale la pena por lo menos pasar por arriba de lo que fue un año de locos para la categoría, en cuanto a lo deportivo me refiero, que parecía que era todo de canapino y ustedes lo dieron vuelta cuando parecía imposible. Y después tiene un final explosivo de ustedes y con cosas que pasaron en el equipo Chevrolet que ya todos conocemos. ¿Cuánto hay de que lo dieron vuelta usted y cuánto hay de que lo pierde Chevrolet el campeonato, considerás? No, yo creo que fue pura y exclusivamente mérito nuestro darlo vuelta, Leo. De auto te hablo, de nivel de auto. Después que se haya dado vuelta tan fuerte fue por los abandonos de Agustín. Hubieron dos carreras puntuales que, boom, volcaron la... dieron vuelta el campeonato. Los 200 kilómetros de Buenos Aires. 200 kilómetros, ¿no? Sí, pero los 200 kilómetros de Buenos Aires, entiendo que el toque de Agustín fue producto del gran nivel de mi auto. La vuelta esa de 17-7 de clasificación fue letal, y eso fue por nivel de auto. Y eso hizo que Agustín tenga presionado salir a ganarle a Santero y ir al roce, que quizá con todo mucho más parejo... él entendía que quizá tenía chance de seguir peleando, pero bueno, eso fue producto del nivel de auto nuestro y eso fue gracias al nivel técnico que tiene el equipo Marcelo. ¿Qué te provoca que no esté Rossi, que no esté Canapino el año que viene, que no esté Barrio? En un momento puntualmente Rossi y Canapino que no estén hicieron dudar de mi continuidad en la categoría. De hecho, sí, porque en el fondo, como se lo dije a Ale Levy, somos deportistas y queremos ir a ganar a los mejores. No me sirve a mí ir a pelear con chicos que están creciendo, iniciándose, y nos mueve también la competencia, ¿no? Más allá de todo. De hecho, para mí fue un aliciente muy grande y también parte de mi decisión de continuar que sigan Narduzzo y Santero y Javer, tres rivales duros a vencer. Que se haya ido Agustín y Matías para la categoría fue un golpe grande, pero también una de las cosas que me hacen seguir es porque quiero ser uno de los pilares en la recuperación del TC2000. Creo que estamos a tiempo de rescatar a la categoría, creo que la dirigencia está en el camino correcto, tiene grandes ideas y tiene las ganas de tirar para adelante. Estamos todos en ese barco y ojalá que después de este año o en el transcurso de este año se vea la recuperación que hace falta para que vuelvan esos nombres a la categoría. ¿Cómo se recupera de parte de ustedes? Digo, ¿qué es lo que pueden aportar ustedes? El otro día lo hablábamos con Rossi acá, de si no se habían juntado ustedes los pilotos para
poner del lado de ustedes, aunque no les corresponda, porque digamos, ustedes no son los responsables del presente de la categoría, pero sí pueden darle algo de todo lo que le dio la categoría a ustedes, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, hay que rescatarla, bueno. Sí. Porque en definitiva es la fuente de ingreso, una de las fuentes de ingreso más importantes que tienen ustedes. Bueno, primero estando, Leo. Primero estando. Pero hay que formar un grupo de pilotos de los referentes como para decir, bueno, ¿cómo ayudamos? Yo creo que no sería malo. No sé por dónde podemos ayudar tampoco. Cuando se formó esto que íbamos a tener una charla con la gente del ACA y demás, yo me sumé todo, pero no sabía qué podíamos mejorar en realidad. Yo la verdad que lo que puedo hacer yo arriba de la autocarrera es entregarle un carrerón a la gente, entregándome al 100%, y que tengamos un automovilismo que nos permita pelear mano a mano con sobrepasos. Eso es lo que más puede ayudar al automovilismo. Y ahí está la parte donde nosotros también podemos ayudar con ideas para que eso suceda. Después, si no nos dan bola, como pasa en el turismo nacional, que se ha definido un reglamento el año pasado donde yo discutí muchísimo, pero que no se tuvo en cuenta, y vimos lo que pasó este año. Después, si no nos dan bola, no, quedamos atados de pies y manos. Ya para este año el turismo nacional cambió. Manuel llamó a los pilotos para que tengan opinión sobre el reglamento y que en conjunto con la comisión técnica se haga un reglamento deportivo que sea bueno para la categoría. Desde ese lado podemos ayudar, ¿no? De tener un reglamento que hagan carreras entretenidas. Esa es la mejor arma, que el producto sea lindo de ver para que la gente vuelva a mirar la categoría y que también los pilotos de otra categoría quieran estar. Vos lo podés llamar a Canapino y decir, che, au, tenés que estar acá. De hecho, tuvimos una charla con Juli Santero, que me habló, lo hago público porque no tiene nada de malo, y estuvo bueno porque los dos quisimos estar, o sea, los dos nos queremos competir, y eso estuvo bueno. Sí, también lo haría con Agustín, o sea, él tiene que estar en el TC2000, es parte de la gran historia, lo mismo que Matías. Hubo un momento que el TC2000 estabas en pelotones con Rossi, López, Canapino, Arduzzo, Girolami, un nivel impresionante. Y bueno, a poquito se fue perdiendo eso, pero yo de verdad siento que todavía estamos a tiempo de... Yo creo que ya la caída se paró, ahora hay que empezar a crecer. Y este va a ser un año clave para la categoría. En cuanto a lo deportivo, hablaste de los lastres del TN, el TC2000 también pediste a Levi que lo saque, ¿o no? Sí, yo creo que hay una forma mejor, que es poner los lastres los sábados, a los primeros del campeonato, a los primeros ponerle, depende de la cantidad de autos, ¿no? Pero en el TC2000, si son 20, 23 autos, como va a haber en el inicio del campeonato, si Dios quiere, bueno, los primeros 7 del campeonato, fajalo con kilo el sábado, muchos kilos el sábado. ¿Clasificar y sprint o solo clasificar? Clasifica. Yo haría una clasifica y una carrera larga. El domingo sin kilos, todos iguales, mano a mano. Entonces el día que gane el domingo alguien, porque hoy te pasa esto, hoy el que gana el domingo del TN, sabe que ganó porque estaba liviano. Y porque el otro tiene 80 y el otro 60 y el otro 40. Le ha pasado a mi hermano. Mi hermano me dijo, yo gané San Juan Mariano y sabía que Santero venía con 40 kilos atrás, que si le sacás los 40 kilos, no sé si la gano. O sea, se ha logrado que hasta el que gana no está contento. Claro. Es increíble. Entonces el día que te gane uno sin kilos, por más que vos hayas largado de atrás, te ganó en las mismas condiciones. El blooper de los 200, de la carrera de los 200 pilotos. Sí. Blooper o como lo quieras llamar. Tiene un poco de todo, ¿no? Blooper. Fue un error, Leo. Fue un error que... La verdad que a mí lo que me servía era que no gane Pincho, que no gane Merlo, pero yo salir sexto. Porque yo con 30 kilos le venía ganando a Pincho. La carrera que yo corrí con 30 kilos, la mayoría le gané a Pincho. Por más que él estaba liviano. Tenía el potencial mi auto para estar adelante. Entonces yo tenía que salir sexto porque a la última carrera tenía que ganarle a Pincho. Si no, iba a ir con 0 kilos él y le iba a ganar él. Y iba a salir campeón. Yo si ganaba esa carrera con 80 me ganaba, que de hecho me ganó Teti en la última. Entonces no tenía chance yo. Ganaba Buenos Aires, todo bien, pero campeón no iba a ser. El error fue, bueno, que al ver que Merlo era el tercero, no me avisan, y cuando Merlo me viene pasando,
intenté ganar la carrera para que no gane Merlo, y me hizo pisar el palito y salir segundo, que era lo que menos me convenía. Claro. Fue el mejor escenario para Castellano, porque Merlo se fue con 50 y yo con 55. Si hubiesen resuelto de otra manera, eras campeón en la última. Iba a tener grandes chances con 30 kilos de que no gane Pincho y ser campeón por puntos. Sí. Me sentía con muchísimas más chances que ganando Buenos Aires o saliendo segundo como salí. Bueno, Leo, ¿vas con auto nuevo el TN? Pues se va a preparar. Voy con auto nuevo propio, sí. Hecho también por Mauro García, con la familia Calucha ahí en el MGC Pergamino. Te dejo algunos mensajitos para que te los lleves. Como piloto profesional, hacen charlas psicológicas, pregunta. Javier de Batista, saludos. Javier de González Chávez, provincia de Buenos Aires. Tengo un amigo de González Chávez, buen vecino tuyo, ¿no? Sí. Allá en Tandil. Sí. Charla psicológica, si querés contar algo de psicológicamente, si laburás o no. Yo no, pero muchos pilotos sí. Y sabés que se está trabajando mucho más que la parte psicológica. Lo cognitivo. Que de hecho, sí, lo cognitivo. Y no, Nachito Montenegro el otro día justamente salió una charla del equipo. Nacho dice que le ayuda muchísimo la parte psicológica, creo que tiene uno o dos psicólogos. Y a mí, la verdad que lo intenté, pero como dije antes, la parte que más fácil me sale es la concentración. Entonces, no sentí que me ayude. Entonces, es muy personal eso, ¿no? Atacar sí, tu punto débil, digamos. Tal cual. Esto lo tengo resuelto. Bueno, voy por lo cognitivo, que por ahí te aporte un poco más. Sí, a mí lo físico. Lo físico. Bueno, acá Crack Leo dice, Shoukai Andrés dice, sigo tus campañas desde que piloteabas el Civic número 36 de Honda Petrobras TC2000, sí, linda época esa. Daniel Saavedra, excelente piloto, no afloje, pernía. Alexis Vergara dice, grande Leo, el aguante desde Chile, fui al Villicum, pero con el partido de Argentina se escondieron todos. La picante de encima. ¿Cómo puede creer? Pero qué bárbaro. Hasta ahí, bueno, sí, hasta ahí que no nos mira más. No, bueno, Juan Carlos Caballero dice, Leo querido de Tandil, todo nuestro apoyo y admiración, un orgullo para nuestra ciudad. Hola Leo, Diego Vinaccia dice, ¿vas a volver al Chivo en DC en algún momento? ¿Por qué no? Lo bueno que, bueno, tengo el pase a Ford y también si necesito salir de Ford en el día de mañana, creo que también tengo el pase. José Borra dice, Leo, siempre te tiré en contra por ser de Chevrolet, pero si te pasas al Ford soy, voy a ser hincha tuyo a morir, dice bueno, José Borra. Mariano Chávez, saludos desde Lyon, Francia, para el Danito, espero que des espectáculo con el Ford como lo hacía tu viejo. Saludos para Daniel Oros, de la ciudad de Dolores. Lee el siguiente. Dice Jonathan Regazzoni, Leo, ¿te gustaría ser compañero equipo de Werner? ¿Por qué no? Ya fuimos en el TN. Claro. Sí, ¿por qué no? Obviamente ahora no vamos a hacerlo este año, pero... ¿Hay una cierta pica de los pilotos con Werner? Pica, te hablo en el sentido de... Por el famoso zorro de Paraná que le dicen a Mariano, que es bastante zorro. Es zorro, si lo conocemos todo a Mariano. Pero a mí, yo lo banco, porque el tipo busca lo mejor para el resultado. Y es impresionante lo que anda en la ruta y lo que va y viene. Y es impresionante, vive para el automovilismo. Es uno de los que más se raja el lomo para hacer que los autos de carrera anden y bueno, obviamente a veces se ha pasado del límite, busca el sitio, siempre juega ahí al límite Mariano, pero yo la verdad que lo banco, sí, un corazón. Bueno, te pide Emi Sicardi un saludo, que hoy es el cumple. Te dormiste, Vela. El zorro de Paraná. Totalmente. Bueno, Leo, un placer. La verdad, cada vez que nos sentamos a charlar, estas charlas sí que tenemos al aire, las tenemos siempre. En cualquier lado que nos encontremos, sí. Porque che, la verdad que lo vimos así. ¿Serías dirigente? No me llama ser dirigente, pero sería para lo que te dije antes. Ya, el día que agarra yo, ya se termina la cosa. No. ¿Agarre qué? Si yo fuera dirigente, no, hay un kilo más los autos de carrera, claro. Que ganen el mejor. ¿Harías las cosas y que muy no distinta? Se le ocurra venir, ¿eh? ¿Muy distinta harías las cosas? Sí, a rajatabla. A rajatabla. Se necesitan dirigentes, ¿eh? Lo que pasa que, qué sé yo, después capaz que estás ahí, viste cómo es. Si querés ser político, sí, no va a robar más a nadie. Llegás ahí y están choreando todo. Y te come el sistema. Y te va. Sí. Entonces, jodido. Pero tenés carácter vos para hacer... Sí, me tengo que rodear de la gente que esté al lado mío, va a ser como yo. O yo voy a estar al lado de los que piensan como yo. Si lo puedo hacer de esa manera, sí. ¿Por qué no?
El otro día lo hablábamos con Rosy, vamos terminando con esto, porque es algo que hablamos, pero siempre tenemos más. Hablábamos de la cuestión física, arrancamos hablando de eso. ¿Te estás tirando tu carrera deportiva, tu aspecto físico, o te va a permitir por ahí correr más tiempo que otros? ¿Lo ves de esa manera? ¿No? Sí, la vi la nota con Matías, un crack. La verdad que, como opinó y todo, un orgullo para mí, ¿no? De semejante referente que diga que me tiene como espejo. Uno no se da cuenta y estas cosas te ponen en el lugar y es lindo, es una caricia. Él dijo que él siente que no es el mismo ahora que a los 20. A mí no me pasa que, esto no me pasaba hace 10 años. No me caí de la vista, no me caí de los reflejos, no me hace daño el calor arriba de la autocarrera. Sigo motivado como el primer día. No vi una merma todavía. Vengo de ganar una carrera con 42 grados de calor en la última vuelta contra un animal como Ursera que entrena tanto más que yo. Entonces creo que sí, creo que el físico hace que yo me pueda desarrollar arriba de autocarrera de la misma manera, ¿no? Si me hubiera descuidado un poquito, Leo, creo que a mi edad ya lo hubiera sentido. Teo dice que entrenás a la mañana, después a la noche y haces pádel, fútbol, sí, lo que pinte, pero... Sí, en el medio le meto una fuerza de brazo. Doble turno, ¿no? Sí, doble turno. Una bestialidad. Sí, sí, sí. No me mato, ¿eh? No me mato, pero esa consistencia, ¿viste? La constancia te da el resultado. Y aparte, pues, obviamente a los 47 no puede hacer en las pasadas de los 22 a 200 pulsaciones. Pero sí, en la constancia de decir, bueno, entreno a la mañana lo más fuerte que puedo y entreno a la tarde lo más fuerte que puedo. Tengo la suerte, siempre lo digo, de vivir de lo que me gusta. Eso no le pasa a mucho. Y soy un agradecido de eso, soy consciente de eso. Bueno, ¿a qué hora los dos Olimpias? A las 10. A las 10 empieza la televisación, así que tendremos que estar 9 y media. ¿Corbatito, todo? Sí, sí, sí. Vamos a cambiar. Venía uno que ya lo baqueteé bastante, así que vamos con... Tuvimos que... Estaba re... No pude meter canje, amigo. Está difícil. Che, ¿te ves ganándolo en la Olimpia o está difícil? No sé, la de acá la ganamos, ¿no, Leo? Sí, la firme. Acá la ganamos. Bueno. Acá la ganamos. Entonces, si no gano Olimpia es porque... Pará, pero ¿con quién estás? ¿No está...? Está... ¿Ursera? Porque nosotros no metimos... Claro, el Manu, campeón de TC. Sí. Y Guerr... No. ¿Guerrini? No, no, Girolami. Franquito Girolami. Franquito Girolami. Está peleado. Es decir, no está un... Nosotros no hicimos el oro, que ese es el total. Claro. El total es involucrando a los de afuera. No, pero el oro, ¿cómo lo gana el Olimpia hoy? Messi, el Olimpia sería el oro del premio carburando, que están todos. Vos saliste mejor piloto del automovilismo nacional. Claro. No está grande. No. Del automovilismo nacional. Y ya está. Para, y si yo te meto. La platita, dame nomás. ¿Qué oro querés que gane? No. ¿Se va a meter a quién? A Verstappen. Por eso te estoy diciendo. El Olimpia sería nuestro carbu de oro, que involucraría a todos. Claro. Yo lo hubiese puesto a Colapinto este año. Sí. Lo hubiese puesto a Fenestras también. Sí, no le sigo mucho la carrera. Claro. Sí, pero están en la pelea sin duda. Están en otro nivel aparte. Ahí te la vi. Hay que hacerlo. El Olimpia lo... Viste que acá tenemos que votar nosotros. No está tan fácil tampoco, porque fue una buena temporada de Franco Girolami, salió campeón del europeo. Todos cumplieron su objetivo. El Manu es campeón de TC. El Olimpia este año para mí... No lo ganaste nunca, ¿no? Fui ternado, lo ganó Canapa. Hace dos años. El año que yo salí campeón, 2019. 19, TC. Sí, TC 2000. Ahí Agustín fue campeón de TC, me parece. Sí. ¿Y no fue cuando ganó el oro? Ahí no, yo no peleé los otros dos campeonatos. Pero el oro, olvídate. Pero llevarte una Olimpia. Sí, la Agustín del oro fue mortal. Sí, esa es mortal. Mortal. Eso la festejamos todo, como lo del ambiente del automovilismo, esas cosas se festejan. Y vos imaginate que hoy está ternado Messi, Enzo Fernández, la araña Álvarez. ¿Cómo van a llegar? Ojalá quemado vaya, seguro. No, ojalá vaya alguno. Yo no le pido que vaya alguno. Mirá que son de River y todo, pero ojalá vaya. Hoy van a sumar, para los que pretenden el oro, vayan a la cola. Hoy es todo Messi, ¿no? Hoy es todo de Messi. Hoy es todo de Messi. Yo voy a verlo a ellos. Hoy es todo de Messi. ¿El oro es para Messi o para eso?
No, el oro para Messi. El oro es Messi. El oro para Messi. El oro para Messi. Me extraña. No, el oro para Messi después. Enzo fue la revelación del mundial, no, pendejo. No, pero esta Argentina capaz que ni estaba. Enzo pelea con Álvarez, con McAllister, con el Cuti, con el Dibu, con. Messi después, está en otra dimensión. En otra dimensión. Sí. Mundial. Sí, lo dijo. Messi te cae, lo dijo Titi Henry. Dijo, claro, ¿quién es el mejor jugador que jugó? Y dijo, Bergkamp. Porque Messi es de otro planeta. Claro. Y es así. Sí. Leo, un placer enorme, ¿eh? Gracias, vale, buen igualmente. Año. Saludos a la familia. Este, ¿pasás las fiestas acá o paso Tandil, alguna? Navidad acá y fin de año en Tandil. En Tandil. Con sí, todos los pernías hablando de automovilismo. Pueden hacer un streaming, con la camarita ahí y transmitirle año nuevo de los pernías. Lo que te ibas a divertir con él, la verdad. Pero puede terminar cualquier cosa, ¿eh? Empezamos hablando bien, contentos, hace mucho que no nos vemos. A las piñas. Terminamos las piñas. Nah, ya las piñas no. De chicos. Pero en un picadito a las patadas. ¿Quiénes se agarraron? Mientras asado de por medio. Nunca terminamos un partido, nunca en la historia de la quinta de los pernías, este ganó, este empate o empate, no. Qué siempre se terminaba mal. No hubo forma de terminar un partido. Y el día que dijimos a mi viejo, andá al arco, viejo, porque si no, no vamos a pelear, andá al arco. Fue al arco el Tano. Mariano le metió un zurdazo, le reventó el travesaño. Y ya arrancó el Tano. Pero vos me querés arrancar la cabeza, me va a matar. De un pelotazo se fue a la mierda y terminó el partido. Se dice que fueron como el que hacía, te dice, hay equipo. Y contaba, dice que tu hermano Mariano dijo que estaba contento porque era la primera vez que los pernías terminaban un partido. Vamos todos para el mismo lado. No son calentones. Pero bueno. Tampoco lo. Hincha Boca también. Somos sanguíneos. No se termina, el partido no se termina. Lein, gracias, a ustedes. Un placer enorme. Igualmente. Déjala pasar. Déjala pasar. Lo único que tuve que festejar por eso. Después de Madrid fue la mejor alegría que tuve la del domingo. Ahí, sí, no sí, tan cerca, pero bastante parecido. Cholito. Bueno, gracias por habernos acompañado. Seguramente lo reencontraremos con algún especial más. Así teníamos que terminar con esta entrevista. Gracias por habernos acompañado. Chau.